tu comida está lista. ¿Qué tal, pa? Hola, hijo. ¿Cómo te va en la escuela? Ahí bien. Muy bien, ¿eh? Sí, verte, Dani. Muchas gracias, ma. Ma, no quiero comer tanto. Es mucho lo que me ha servido. Daniel, tú ya tienes 14 años y eres un hombre. Déjate de pensar en esas cosas. Concéntrate en tus estudios. No sé, en el fútbol o en otra cosa. Es que tu mamá te tiene tan mimado que solamente te hace pensar ese tipo de cosas, nada más. Sí, papá. José, pero no es manera de decir sí a tu hijo. ¿Cómo? Él ya tiene 14 años. Yo veré cómo me comporto con mi hijo. Pero es tan solo un niño. ¿Qué pasa? Hay manera de decir a tu hijo, además. Por ese tipo de cosas, por eso de mi hijo está así. Es tan sensible y no se le puede decir nada por la crianza que tú le has dado. Y ya no sigamos discutiendo más. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Me odio. Odio todo de mí. ¿Por qué a mí? Centro de Rehabilitación de Trastornos de la Conducta Alimenticia. ¿En qué le podemos ayudar? Una cita para mí.